¿Qué tal? Muy, pero muy buenas noches, amigos televidentes. Aquí estamos acompañándolos en esta nueva edición de Realicó Noticias, donde, como es habitual, estaremos con toda la información. En este caso, vamos a decir que tenemos mucha información. Se llevó a cabo la muestra anual después de 2 años, producto de la pandemia que se había suspendido. Tercer año, finalmente, se lleva a cabo esta muestra anual del EP número 6. La verdad que estuvo concurrida. Muchos papás, mucha gente, decimos a dónde, eventos que hay siempre hay mucha gente. La gente tiene ganas de salir, tiene ganas de volver a ver este tipo de eventos, sean educativos, culturales, de entretenimiento, deportivos, lo que fuera. La gente tiene ganas de salir, ¿no? Y la verdad que ayer la EPET estaba realmente llena, ¿no? Así que bueno, también estuvimos dialogando con Claudio Garés. Hablamos del crecimiento, la evolución, la demanda que se viene dando por parte de la educación técnica, ha crecido la matrícula y la demanda en la EPET número 6 de nuestra localidad. Por otro lado, una buena noticia para Realicó, hubo un anuncio del gobierno provincial de reconstruir una importante cantidad de viviendas, de las cuales 25 le corresponden a Realicó, que eso se suman a las 10 que ya se están construyendo, más las 30 que se van a construir en el predio que está ubicado frente al barrio San Carlos o al costado de la cancha de Ferrocarril Oeste. Así que ya serían 65 viviendas que vamos a tener, si Dios quiere, para el año que viene. Son 65 familias que van a tener su techo propio. Continuó el debate, cuarta jornada del caso Lucio Dupuy. En este caso, un solo testigo, pero que lo hizo durante un tiempo bastante largo, más de 1 hora y media, estuvo declarando el médico forense, que fue precisamente quien vio el cuerpo ya sin vida, lo tuvo que analizar, lamentablemente, son estas cuestiones, obviamente, alguien tiene que hacerlo, un médico forense es en este caso el que realizó la autopsia y describió cómo habían sido el sufrimiento del pequeño Lucio. Así que fue el único testigo que declaró en la jornada de hoy. No quisieron estar las acusadas en ese momento, no estuvieron presentes, si bien habían estado todos los días en las 3 audiencias anteriores. Estaremos también, es el día del consumo, de la lucha contra el consumo de alcohol. Y en este caso, lamentablemente, en la provincia de La Pampa sigue creciendo el consumo de alcohol, a pesar que hay una nueva ley de alcohol cero, bueno, sigue el consumo en el resto de la población. Y seguimos con más material que hemos traído de la ciudad de Córdoba, con lo que fue el Congreso Internacional de Maíz, en este caso una charla muy interesante, unos datos muy interesantes del presidente de la Cámara de la Industria Aceitera Argentina, Gustavo Idígoras. Así que mucho material para compartir en esta edición. Comenzamos ya mismo, en este caso con el anuncio del gobierno de la provincia a través de Sergio Cilioto y de la intendente Viviana Bongiovanni de la construcción de 25 viviendas para nuestra localidad. Claramente queda demostrado de que la construcción de viviendas en la provincia de La Pampa es una política de Estado, que trasciende a las distintas administraciones y también trasciende a las distintas administraciones municipales más allá del signo político de la persona que las conduce. Creo que en ese sentido estamos sumamente conformes con ese plan que nos trazamos desde el primer día de gestión, teniendo claramente un acompañamiento del Gobierno Nacional, logrando seguir con una conjunción de trabajo articulado con cada una de las administraciones municipales a partir de también de otra política de Estado que es nada más ni nada menos que la descentralización, un espacio, una forma de trabajo que nació hace más de 15 años y que claramente está arraigado y que nos permite a nosotros profundizar este proceso de construcción de viviendas. Un proceso de construcción de viviendas que, lo dije en uno de los primeros discursos en el ámbito legislativo, solo tenía razón de ser y solo tenía
la posibilidad de ser exitoso sí se basaba en la solidaridad. Hablando del punto de vista del rol de la sociedad, en cuanto a acompañar a un Estado presente que tiene claramente la voluntad de, donde hay una necesidad y un derecho, y una de las principales objetivos de este gobierno, que la gente pueda ejercer sus derechos. Y fue así que intensificamos la política de trabajar con ya los adjudicatarios. Y hemos tenido una enorme respuesta. Esto no es fruto de la casualidad. Como siempre me gusta decirlo, cada vez que vamos al interior a entregar una vivienda, esto no se hace con dinero del gobernador, del presidente del IPA, del ministro de Obras Públicas, del intendente, de la intendenta, sino que son recursos de la propia sociedad, que administrados de forma eficiente permiten seguir dando respuesta. Por eso nosotros en ese esquema de solidaridad, a pesar de haber tenido que convivir con una pandemia, con una crisis económica y con una guerra global que claramente ataca a la economía nacional, tuvimos el acompañamiento de esas cerca de 30.000 familias que tuvieron la posibilidad de que el Estado le diera la entidad, la dignidad de un techo propio. Y a pesar de que aumentamos la cuota, hemos elevado el nivel de pago de la sociedad, el nivel de cobrabilidad del Estado. Y eso es lo que nos permite a nosotros seguir incorporando respuestas. Hoy estamos invirtiendo cerca de 4.500 millones de pesos. Y este programa novedoso que hoy comienza, que es Mi Casa 3, se suma a otras operatorias. En Mi Casa 2, cuyo primer sorteo tuvimos en la semana que pasó. El Mi Casa 1, que ya es tradicional y que claramente es una herramienta de gestión de todas las administraciones municipales junto al gobierno provincial, se suma también a las viviendas de servicio, en las cuales los intendentes nos dan una enorme mano. ¿Para qué? Para brindar a aquellos servidores públicos que tienen que trasladarse a cada rincón de la provincia de La Pampa, tengan como mínimo la comodidad de no depender de una vivienda, en la cual tienen que a veces conseguir, no se consigue, a veces hay que alquilarla. Por eso creo que también tenemos que dar. Y estamos sumando también, por una cuestión del acompañamiento que hoy les decía, del Gobierno Nacional, ya en varias localidades se está empezando a ejecutar lo que es el programa Mi Casa Propia, mejor dicho. Las primeras 233 viviendas del primer paquete de los 894, cuyo proceso va dentro de los parámetros de tiempo que nos fijamos hace dos o tres meses cuando hicimos un informe de gestión de la política habitacional en la provincia de La Pampa, junto con las 1.100 viviendas. Saliendo acá de Casa de Gobierno, muy feliz porque acabo de firmar convenio por la construcción de 25 viviendas del plan Mi Casa 3, que si bien ya había sido anunciado, hoy se concreta. Siento una gran satisfacción porque más familias rioquenses tendrán el derecho a una vivienda de lujo. Seguimos con más información. Decíamos que se llevó a cabo la primera muestra luego de la pandemia del EPET número 6, donde los chicos allí en las diferentes áreas y en los diferentes cursos también muestran los trabajos que realizan durante todo el año. Por eso estuvimos charlando con Claudio Garéis sobre lo que fue la vuelta a este tipo de muestras luego de la pandemia, y esto nos decía. Después de dos años afectados por la pandemia, con mucho gusto podemos volver a hacer la muestra dinámica de la escuela técnica,
justo el 15 de noviembre, que es el día que en el 59 se crea el CONET, la Conferencia de la Escuela de Educación Técnica, lo que hoy es INET. Entonces es aprovechar esa fecha, que es la fecha nuestra, digamos, el día más importante para nosotros, para mostrar los trabajos que hacen los alumnos, mostrar la innovación que hay, lo que vamos adquiriendo, una oportunidad para los estudiantes de sexto grado que están eligiendo qué secundaria, también es una oportunidad y le invitamos para que vengan a conocer la escuela. Y bueno, los estudiantes le pueden mostrar a su familia, a sus amigos, en lo que están trabajando. Realmente muy, muy amplio el espectro, ¿no? Porque vemos desde lo que es electricidad, tornería, la evolución de las tecnologías también demostrada. Son varias las áreas que ocupa la EPET, diríamos, lo que es la educación técnica. Exactamente, conjugamos lo básico, que es el perfil técnico con el que sale, es técnico en equipo de instalaciones electromecánicas. O sea, hay una base muy demandada que tiene que ver con la electricidad y con la mecánica, pero a eso le queremos incorporar conceptos que se vienen, que por ahí no están definidos en los espacios curriculares, pero que son necesarios. Por eso es que hay un espacio de energías renovables en biblioteca con un tablero didáctico, y también ya desde tercer año incorporar los conceptos de programación a través del juego, a través de programación en drones didácticos, trayectorias, siluetas, pasos, porque necesitamos que los estudiantes incorporen los saberes digitales. Hay un dato que dice que en el 2030 todo va a ser programable. Y bueno, los estudiantes que ingresen ahora, en el 2023, van a ingresar en el 2030, donde cuando salgan el mundo va a ser muy distinto, ¿no? Siempre intentamos que los estudiantes comprendan que estamos en un cambio, estamos en el medio de la revolución del conocimiento. ¿Cómo ha sido para los que egresan este año? Ellos se encontraron la mitad de la cursada con la pandemia. Y bueno, ¿cómo ha sido la posibilidad? ¿Cómo ha sido para impartirle también para ustedes como docente, impartir los conocimientos? Ha sido difícil y hay cuestiones que son irreemplazables. Digo, los que están egresando en quinto y en sexto año, que son años muy fuertes porque tienen taller de mecanizado en quinto y en sexto y taller de electricidad en quinto y en sexto, que no pudieron tener de manera presencial o se vieron muy afectados. Entonces, en su formación, algunas falencias, más allá de que tratamos de suplantar, es muy difícil. A principio de año, cuando volvimos en séptimo, se notaba en una falta de confianza, en falta de destreza, y bueno, son consecuencias que uno trata de reemplazar, reforzando, pero a veces es imposible. Igualmente, este año se pudo volver a algo muy importante para esta escuela y para la formación de los técnicos, que es hacer pasantías en las empresas. Eso le devuelve la confianza al estudiante. Cuando se puede insertar laboralmente y puede cumplir, hay una buena devolución. Bueno, se trabajó mucho en lo actitudinal también para séptimo año, porque uno escucha el mercado laboral y, más allá de los conocimientos que son necesarios, hoy están recalcando, están buscando. Se evalúa más la actitud. Se evalúa más la actitud, ¿no? Entonces la tenemos que trabajar. Buscan a alguien con compromiso, con responsabilidad, con ganas de aprender y trabajar en un 70%. Esto, nosotros hemos incorporado el estudio que ha hecho Mariela Lancetti a pedido de la Asociación Rural y de Fomento, un estudio muy interesante, y bueno, eso lo trabajamos, lo miramos, ¿no? Bien, ahí teníamos la palabra de Claudio Gareis, director del EPET número 6. La pausa, luego continuamos aquí en Realico Noticias. Ferretería San José, repuestos agroindustriales, maquinarias agrícolas, variedad en rodamientos, correas, bolilleros, bulonería, caños y retenes, máquinas eléctricas y a explosión, accesorios hidráulicos y para pulverización, indumentaria de trabajo. Ferretería San José, un compañero fiel en su tarea diaria. ¿Puedo? Sí.
Buenas. Buenas. Hola. ¿Qué tal? Tienen paquetes Pampa, ¿no? Sí. Sí. Amor, sacá la tarjeta de paquete Pampa, por favor. No, la tenés vos. No, habíamos quedado que vos ibas a pasar por el banco. No, no, ya jamás te dije eso. Sí, me dije. No, no, tengo los audios. Tengo los audios. Cobrame solo los chicles, por favor. ¿Cómo que no tenés paquete Pampa? Con paquetes Pampa tenés todas las promos todo el año. Tenés ya tu paquete Pampa. Tenés todo lo que querés con beneficios. Con el Banco de la Pampa, no lo dudas. Castaño Frutas, productos frutihortícolas. Nuestro compromiso es brindar calidad con excelencia, cuidando cada detalle. Así logramos el objetivo de garantizar el sabor y el color de cada producto que llega a su mesa. Castaño Frutas, productor, empacador, distribuidor, exportador. Castaño Frutas, naturalmente superior. Cooperativa Popular de Electricidad, Obras y Servicios Públicos, Realicó Limitada. 57 años acompañando a nuestra comunidad y la región, adaptándonos a sus necesidades y sumando servicios para una mejor calidad de vida. Cooperativa Popular de Electricidad, Obras y Servicios Públicos, Realicó Limitada, dice presente. Es porque no existe. Filtra. Contamos con el más amplio stock en lubricantes para cualquier vehículo. Filtros de aceite, combustible, aire e hidráulicos. Rodamientos. Línea completa de correas trapezoidales. Bombas de agua y combustible. Lámparas en todos los tamaños, modelos y medidas. Filtrac, donde encontrás repuestos originales Ford, Volkswagen, Fiat y Toyota. Baterías Moura, kits de distribución y amplia gama en cosmética del automotor. Filtrac, Canalejas 1786, teléfono 2302-816154. Realicó. Hay estilos que solo son para elegidos. Taller, indumentaria masculina y algo más. Taller con franquicia de Taberniti. No End. M51, Wrangler, Bucura. Para niños, exclusividad de Paul Carty. Y para niñas, 47 Street. Taller para clientes exigentes. En Mitre 466 de Rancul. No te pierdas el tren de los mejores precios. Ahora en Realicó, Mercado Norte. En Belgrano y Mitre, super precios, super promociones. Carnicería, verdulería, panadería. Toda la variedad en productos de primera necesidad. Toda la variedad en productos de primera calidad. Y a los precios que vos estás buscando. Mercado Norte. 2302-58-5428. Acordate, Belgrano y Mitre. Mercado Norte. Marca tus precios. Te esperamos. Stihl está con vos en todos tus proyectos.
Alfredo S. Bondino. Haciendas y cereales, remates físicos, televisados y de cabañas, acopio de granos, multiplicación de semillas híbridas e insumos para el agro. Casa Central en Del Campillo, Córdoba. Teléfono 3583-499144. www.alfredosmondino.com. Alfredo S. Mondino, desde 1982, generando confianza. Librería El Principito, donde encontrás todo lo que buscas. Librería comercial, escolar, fotocopias, anillados, plastificados. El Principito, todo en juguetería, juguetes para estimulación temprana, sensorial y todas las novedades de la tele. El Principito, seguinos en Instagram y Facebook. Estamos en España 1480 de Realicó. Desde 1999 se separan todos los residuos en la planta de tratamiento. Téngalo en cuenta a la hora de generar basura y clasifíquela en residuos orgánicos, inorgánicos y patogénicos. Programa Pro Verde de la Cooperativa de Servicios Públicos Realicó Limitada. Alfredo S. Mondino anuncia sus próximos remates del mes de noviembre. Sábado 19, rústicos especial de fin de año. Desde Claromecó, Buenos Aires. 1.600 vientres preñados, paridos y sin servicio. En vivo por Canal Rural. Viernes 25, remate televisado en Del Campillo, Córdoba. En vivo por Canal Rural. Martes 29, físico y por streaming desde Olavarría, Buenos Aires. Más información en www.alfredosmondino.com. Seguimos acompañándolos con más información y en este caso volvemos a la segunda parte de la entrevista con Claudio Garés, donde resaltábamos la demanda que hay de la educación técnica, ¿no? Y por otro lado también había una demanda por parte de las empresas de personal calificado. Así lo expresaba también la importancia que se le viene dando a la educación técnica en los últimos años. Esto lo decía Claudio Garés. Con el cambio de ministro, que pasó de ministro nacional Trota a Persich, también hubo un cambio en el director de INET y el nuevo director de INET se ha preocupado de que se ejecuten los planes, los presupuestos. Entonces, a partir de este año hemos recibido fondos para el internado y para equipamiento. Ahora van a recibir también un equipamiento, tengo entendido. Bueno, ya se ha ejecutado y lo hemos rendido, De manera que hemos incorporado, pueden ver en las aulas, televisores LCD que... Muy probablemente vamos a ver algún partido mundial, pero no era para eso lo más importante. Lo más importante es que puedan los docentes trabajar con realidad aumentada, que son nuevas tecnologías y aplicaciones que les permiten explicar conceptos de manera visual. Queremos cambiar lo que sucede en el aula, que a veces es lo mismo de hace tantos años, y ahí es donde más tenemos que innovar. Y después también se han comprado equipamiento para el laboratorio de mediciones eléctricas.
Bien, vemos que ha aumentado la matrícula y también el otro día hablábamos con gente de la cooperadora, están tratando de ampliar la infraestructura. Hay una demanda, diríamos, también por parte de los docentes y hay una realidad. Hay papás que quizás por allí no puedan enviar a sus chicos a una universidad por una cuestión de costos. Bueno, les aseguran una profesión viniendo al EPET. Sí, pero hay un punto a destacar, porque a veces los papás bien intencionados los mandan a esta escuela. Es importante que el chico tenga vocación técnica. Tal cual, sin duda. Si no, la sufre la escuela, es doble turno. Algo similar, a veces hablamos con el equipo de gestión del Colegio Agropecuario. Si no le gusta el campo, es una equivocación enviarlo. Y acá también, si no le gusta la electricidad o la mecánica o dibujar, es una escuela que la va a sufrir. Por eso insistimos tanto en capturar a los chicos que tienen vocación técnica y bueno, aquellos que entonces disfrutan el doble turno. Vienen con gusto y también, decías, hablado de una demanda, hay una alta demanda de técnicos, que claramente son más los llamados pidiendo técnicos que los que podemos ofrecer que egresan. Esa es una realidad del mercado que lo tenemos que decir y yo trato de que se entusiasmen los estudiantes, de que sepan que si hay un sacrificio, hay un esfuerzo, tiene su cosecha en el futuro cuando egresan y obtienen el título. Hoy en día, un técnico egresado que aprobó todas las materias, que uno puede recomendar porque tiene habilidades de empleabilidad razonable, elige dónde trabajar. Tiene 4 o 5 ofertas laborales. Uh-huh. Te decía que, bueno, están buscando ampliar la infraestructura, por otro lado, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Parte de lo que estás viendo, que la cooperadora está trabajando para hacer un servicio de cantina. Queremos ampliar el taller, se hizo una base de tosca, se va a hacer un hormigonado, un playón. El día de mañana le queremos poner techo para ampliar el taller y sacar todas las máquinas que generan por ahí mucho sonido, mucho bochinche, para mejorar las condiciones del aula. Y bueno, el taller nos ha quedado chico, no ha quedado chica la escuela. A través de las subsecretarías también estamos solicitando 2 aulas. Así que, ¿y la superficie? ¿El terreno? El terreno, acá. En realidad tenemos el terreno de enfrente, que siempre es el proyecto de hacer un taller nuevo ahí, pero la verdad que eso es 2 o 3 años, no va a ser en lo inmediato. Y necesitamos soluciones para el año que viene. Por eso abocamos a lo posible, en el corto plazo. Y por último, también déjame que invite. El día sábado tenemos una cena del reencuentro, tenemos tarjetas disponibles, un asado con 2.500 pesos la tarjeta, está trabajando cooperadora intensamente para homenajear a los que hace 25 años que egresaron, para homenajear a los egresados de esta camada, que son 18 chicos, y también brindar una oportunidad para la familia de la escuela técnica, aquellos docentes que estuvieron, a los que están, los que se jubilaron, que promociones que han pasado quieren aprovechar para juntarse, bueno. ¿Dónde va a ser? En la rural. En la rural. ¿Dónde pueden adquirir las tarjetas? Acá en la escuela, de mañana, de tarde, pasan por secretaría y solicitan la tarjeta. Bien, seguimos con más información y decíamos que se llevó a cabo la cuarta audiencia del debate, que es oral, pero no es público. Recordamos, en los tribunales de la ciudad de Santa Rosa, por el caso de Dupuy, en este caso decíamos un solo testigo, que fue el médico forense Juan Carlos Toulouse, es el que declaró en el día de hoy. Él brindó una extensa declaración testimonial sin la presencia en la sala de las 2 acusadas, que son Magdalena Espósito Valenti y su pareja Abigail Páez. La muerte de Lucio, recordamos, de 5 años, se produjo el 26 de noviembre del año pasado, a la noche, en el Hospital Evita, ubicado en la zona sur de Santa Rosa. Allí fue trasladado por 2 vecinos y Páez para ser atendido, pero a pesar de las tareas de reanimación, el pequeño no reaccionó. Toulouse estaba en ese nosocomio, luego realizó la autopsia del cuerpo en el Hospital Lucio Molas. Por esa razón, la Fiscalía le exhibió una serie de fotografías para que explicara cómo y con qué objetos se habían producido las lesiones que la víctima tenía en varias partes del cuerpo. Las imágenes que le mostraron el testigo fueron tomadas por la Agencia de Investigación Científica, dependiente del Ministerio Público Fiscal. Previamente, al escucharse el testimonio del forense y luego de la presentación formal de las partes en la audiencia de este día miércoles, las defensas de Espósito Valenti y Páez manifestaron
que las imputadas no querían estar en el recinto mientras Toulouse declarara. Por ese motivo, oyeron los dichos del médico desde dos salas contiguas que tenía parlantes. El interrogatorio a Toulouse comenzó aproximadamente a las 8:30 a.m. Primero preguntó al Ministerio Público Fiscal durante una hora y a través de la fiscal a Verónica Silva Ferreira, quien estuvo acompañada por sus pares Marcos Sacco y María Mónica Rivero. Después siguió con el apoderado de la querella, el abogado José Mario Aguerrido, quien representa al padre de Lucio, Cristian Dupuy. Este testificó durante el primer día del juicio, pero luego no concurrió al resto de las audiencias, a pesar de que tiene derecho a hacerlo. Estamos hablando del papá de Lucio, que solamente fue en la primera audiencia. A posteriori preguntaron los defensores públicos, Pablo Andrés del Biasi, en representación de Espósito Valenti, y María Silvina Blanco Gómez, representación de Páez. Ambos buscaron saber, entre otros datos, si podía conocerse quiénes le produjeron las lesiones a Lucio a partir de ciertas marcas en el cuerpo. Hoy, junto a ellos, se tuvieron la defensa Paula Rigone y por Maximiliano Lucero. Y al final del interrogatorio hubo una consulta a Toulouse de la asesora de niñas, niños y adolescentes, Graciela Mazara. Luego, de Biasi y Blanco Gómez fueron a averiguar si las acusadas querían formular alguna pregunta, pero como dijeron que no, allí concluyó la audiencia. Hasta ahora, recordamos, en cuatro días declararon 15 de los más de 100 testigos que están citados al juicio. La teoría del caso de la fiscal es que la madre de Lucio Espósito Valenti y Páez no solo tuvieron responsabilidad en el homicidio, sino además en el maltrato infantil crónico y en las agresiones físicas y sexuales que habría sufrido el niño. Recordamos que el juicio está a cargo de la jueza y jueces de audiencia, Alejandra Flavio Ongaro, y los jueces Andrés Aníbal Olía y Daniel Alfredo Sáez Zamora. La fiscalía ha acusado a Espósito Valenti de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante por su duración y formas concretas de realización y con acceso carnal, bienal y oral, agravado por ser la ascendiente, o sea, progenitora, por ser cometido por dos personas y por existir convivencia entre ellas y la víctima menor de 18 años. Todo como delito continuado, en concurso real, con homicidio calificado por ser la ascendiente, por ensañamiento y alevosía. A su vez, a Páez le imputó abuso sexual gravemente ultrajante por su duración y formas concretas de realización y con acceso carnal, bienal y oral, agravado por ser la guardadora al momento de los hechos, por ser cometido por dos personas y por existir convivencia entre ella y la víctima menor de 18 años. Todo como delito continuado, en concurso real con homicidio calificado por ensañamiento y alevosía. En teoría, si fueran halladas culpables por esas figuras penales, les cabría una condena de prisión perpetua. Aguerrido en la primera audiencia, cuando formuló su alegato de apertura, le añadió un cuarto agravante, que el homicidio fue cometido por el odio al género masculino. El debate va a continuar mañana jueves a las 8 y luego se va a reanudar la próxima semana. Una pausa, luego continuamos aquí en Rericó Noticias. Somos una empresa que brinda soluciones de energía convencionales y alternativas en todo el centro del país. Vesga Agrosolar. Elaboramos proyectos específicos para cada cliente, contando con un equipo de profesionales técnicos idóneos. Ofrecemos dispositivos de energía solar adaptados a la necesidad de su empresa rural y urbana, domiciliaria e industrial. Vesga Agrosolar. Es hora de cultivar energía pampeana. Nuevo local en Avenida Mulali y 2 de marzo de Realicó. Teléfono 2302-441638.
Néstor Hugo Fuentes, compra y venta de haciendas, Invernada, Gordo. 25 años de trayectoria de nuestra firma y más de 40 años en el mercado ganadero nos avalan. Néstor Hugo Fuentes, con su representante en Realicó, Simón Subías. Oficinas en Gobernador González y Avenida 2 de Marzo, 2954-301812. Pintá, dibujá, creá, recortá, escribí y hacé tus tareas con La Mancha. La Mancha. Librería, fotocopias en blanco y negro y en colores, pinturas, crayones, repuestos, también descartables. La Mancha comienza una nueva etapa del cole con vos, acompañándote con todo lo que necesitas. La Mancha, de Marina Chiari, Indios Pampa, 1645, Realicó. Hugo Re, distribuidor mayorista para Realicó y la región, de jugos Baggio, Mocoretá, Villa del Sur, Sidayet, productos de la huerta, vinos Ubita, Cavic, viñas riojanas, galletitas Mauri, Fantoche, alfajores Guaymallén, agua mineral Villavicencio e Ives, sidra Rama Caída y muchos productos más diariamente en su mesa. Hugo Re, trayectoria, confianza y responsabilidad. Canalejas 1427, Realicó. En Realicó, los residuos urbanos generan recursos. Para que esto suceda, la mejor logística comienza con usted. Colóquelos en bolsas diferentes. En una, los restos vegetales y de alimentos o residuos húmedos. En otra, los papeles, cartones, vidrios, plásticos, envases o residuos inorgánicos. Luego, dispóngalos al recolector en las últimas horas del día. Copagua, una cooperativa con compromiso ambiental. Desde 1973, estamos. Somos la primera clínica de Realicó, una de las instituciones médicas más importantes del centro del país. Estamos porque privilegiamos la relación médico-paciente, porque incorporamos nuevos profesionales, porque invertimos en nuevas tecnologías y una amplia gama de especialidades médicas, cubriendo todas las necesidades asistenciales. Por todo esto, sabes que cuando lo necesites, estamos. Clínica Santa Teresita, Francia 1460, teléfono 02331-462-112 y 462-372, email clinicasantateresitarealicó@gmail.com. Realicó, La Pampa. Una alimentación sana y saludable se basa en el consumo diario de frutas y verduras de calidad. Verdulería La Familia. Nos preocupamos por brindarle a nuestros clientes variedad, buen precio, atención y excelentes productos. Verdulería La Familia. Calidad en postres vegetales. Si quiere construir, no busque más. En GRG Construcciones tenemos todo lo que necesita en calidad y precio. Ladrillos, áridos, chapas, hierros, revestimientos, sanitarios, grifería. Además, somos representantes de pegamentos Claucol, cañerías IPS, desagües sanitarios Nicol, revestimientos Molinos Tarquini, ladrillos y cerámicos Cormela, aberturas y chapas Adrenet, aislantes para techos Nexpol, mamparas y box de duchas Vitroblock, tanques de aguas Brichar. GRG Construcciones, de Gustavo Rubén Gondián, para todo el centro del país. Supermercado Sonia, en Realicó y Winca Renancó. Estamos en su casa con nuestros productos cada día. Usted nos elige por nuestros excelentes precios y super ofertas en sus secciones de carnicería, fiambrería, verdulería, panadería. Además, nuestro rincón del vino con variedades solo para exigentes del paladar. Haga su pedido y lo llevamos a su casa. Supermercado Sonia, el rey de la economía.
Hace 2 décadas abrimos nuestras puertas con el objetivo de brindar alimentos de calidad para satisfacción de nuestros clientes. Y por eso hoy nos siguen eligiendo. Zigzag, tienda de alimentos, variedad, precios y buena atención. Zigzag, tienda de alimentos, carnes, frutas, verduras, fiambres, bebidas y comestibles en general. Hacé tu pedido y lo llevamos a tu casa. 2331-460460 o 2302-516171 o en Avenida Mulali, 1894. ¿Quiere cambiar su vehículo? No busque más. Ahora en Realicó, Alemar Automotores. Venta de unidades 0 kilómetro, usados, permutas, créditos prendarios, en cuotas fijas y en pesos. Alemar Automotores, en Ruta Nacional 35 y Acceso Perón. Teléfono 2302-566173. Alemar Automotores. El verano y es el momento de ponerle color a tu vida con Pinturería del Sur, con las marcas más reconocidas en pinturas para todas las superficies: Cetol, Fadepa, Glasuri, Decorados Muresco, Molduras Atermic y para disfrutar del agua, pinturas especiales para piletas de fibra de vidrio, accesorios, alguicidas y honguicidas Clorotec. Pinturería del Sur, teléfono 2331-460009 y 2302-476274 en Realicó y Winca Renancó. Es el día del consumo, de la lucha contra el consumo de alcohol, y en este caso, lamentablemente, en la provincia de La Pampa sigue creciendo el consumo de alcohol, a pesar que hay una nueva ley de alcohol cero. Bueno, sigue el consumo en el resto de la población. 15 de noviembre fue designado por la Organización Mundial de la Salud como el Día Mundial. Sin alcohol es una forma de plantear la temática, es una forma de generar sensibilización sobre los daños que al tejido social y a la salud, desde el punto de vista epidemiológico y orgánico, pero también desde el punto de vista social. Y en ese sentido, bueno, el alcohol es la sustancia, la droga, con más prevalencia en el consumo por lejos. Se ocupa el primer lugar desde hace muchísimos años en las drogas que más se consumen. También con la dificultad de que es una de las drogas más aceptadas, menos problematizadas en su consumo, más invisibilizada como droga que trae aparejado problemas de salud, problemas vinculares, problemas laborales, problemas en lo vial. Ocupa el 35% de los siniestros viales, está relacionado con el consumo de alcohol. Entonces es importante que nos demos como gobierno, pero también como sociedad, un día para visibilizar todos esos problemas y qué lugar ocupa en la vida de cada persona el alcohol, ¿no? Pues cuando hablamos de que está invisibilizada, tiene que ver en realidad con que está naturalizada de alguna manera, ¿no? Sí, hay una aceptación social que en relación al alcohol, de hecho, un incentivo al consumo de alcohol, que es muy importante problematizar, que es muy importante poner en cuestión y ver de alguna manera como sociedad que nos trae problemas y que eso puede ser abordado, puede ser tratado, que el Estado tiene una respuesta para dar en relación a esas problemáticas y que cualquiera puede ser una persona que tenga un consumo problemático o que tenga necesidad de replantear el tipo de consumo de alcohol que tiene. ¿Hay alguna franja etaria que tenga mayor prevalencia en esto de los consumos o es en realidad más que tiene que ver con que lo que nosotros vemos, digo, siempre se estigmatiza mucho a los jóvenes?
¿Esto es así? No, en realidad hay diferentes tipos, hay diferente estilo, hay diferente patrón de consumo. Adolescentes o adultos jóvenes por ahí concentran mayor cantidad de consumo fines de semana, en eventos sociales. El patrón de consumo en personas adultas, ya con más de 50 años, con más de 45, por ahí tiene que ver más con un consumo más diario, más hogareño, sin la necesidad de que sea en el marco de un evento social, y que en definitiva constituyen como dos perfiles poblacionales distintos. También cambia el consumo en relación a varones y mujeres, y en ese sentido por ahí es importante identificar algunas conductas que pueden ser problemáticas. Hablamos de los siniestros viales recién, hablamos de situaciones de conflictividades vinculares, violencia. Suelen ocurrir en situaciones de consumo, situaciones de violencia. También con lo contrario, ¿no? Con el aislamiento, el retraimiento, la soledad, como una cuestión que también me expulsa del lazo social, o que me desplaza de la posibilidad de pedir ayuda, de estar acompañado, de recibir asistencia. Martín, bueno, por último te pregunto si alguien tiene problemas con el alcohol o digamos, necesita ayuda, ¿a quién se puede recurrir en el Estado? ¿Ustedes tienen alguna línea, algún lugar donde uno puede ir? Sí, en principio, si la atención es, si la necesidad es espontánea, en el domicilio, en cualquier momento del día, pueden llamar a las líneas 132, 136, cualquiera de las dos líneas, pedir asesoramiento, no necesariamente para la persona en sí, sino también por si quiero consultar por algún conocido, algún amigo, familiar. Puedo llamar a las líneas 132, 136, las 24 horas, me puedo acercar al centro de salud más cercano a mi casa, pedir un turno. En una situación de urgencia, puedo asistir a las guardias de los servicios de salud mental que se encuentran en el Hospital Padre Bodo, en el Lucio Molas y en el Gobernador Centeno. Tenemos nuevos dispositivos específicos de abordaje de los consumos problemáticos, como son el centro de día de 25 de mayo, el de Huatraché, el de General Pico, el Centro Educativo Terapéutico San Roque, que está en la localidad de Arata, y lindero a Trenel, Embajador Martín y Arata, las localidades alrededor que lo usan como un recurso y como un establecimiento de referencia para la comunidad. Y también, bueno, el Hospital de Día Comunitario La Molas, que se encuentra en calle Autonomista, entre Chile y Pío XII, acá en Santa Rosa. Esas son como las respuestas, las específicas, las de primer nivel de atención, las telefónicas y las de urgencia. Seguimos con más información aquí en Relicó Noticias, y en este caso nos vamos a lo que fue el Congreso Internacional de Maíz en la ciudad de Córdoba. Allí estuvimos con nuestra cámara, un adelanto de lo que será la edición de Campo al Día. Uno de los disertantes fue precisamente Gustavo Idígoras, que es presidente de la Cámara de la Industria Aceitera Argentina. Habló del desarrollo y las grandes oportunidades que tiene Argentina, que no las está aprovechando en todo su potencial. Cuando los compradores del mundo necesitan maíz para producir mayores proteínas animales o producir bioenergías, están mirando a la capacidad de producción y exportación de la Argentina. Y la verdad que la Argentina ha logrado diversificar sus mercados. De hecho, tenemos hoy 118 mercados abiertos para exportar. En la campaña 17-18 le vendimos a 118 mercados. El año pasado le vendimos a 87, solo porque había algunos que no querían. Y Ivo comentó algo muy interesante. No le vendemos a los dos principales compradores del mundo. Algo raro. Somos el tercer exportador del mundo, peleamos palmo a palmo con Brasil esa posición. Ellos por ahí venden 43, 44 millones de toneladas al mundo y nosotros 40, 42. Depende más o menos cómo viene nuestra cosecha. Pero no le vendemos ni a China ni a la Unión Europea. Uno podría decir qué inteligente estrategia de diversificación de mercado. En ti vendemos a 117 mercados. ¿Cuál es el error que se comete? Hola, ahí está. Hace varios años atrás, un funcionario de SENASA viajó a Beijing y firmó un protocolo fitosanitario.
Es la única forma de abrir el mercado chino. Lleva muchos años discutir con los chinos, 5, 6, 7 años. Cada vez que vas te ponen otro chino distinto, vos pensás que es el mismo y te dice cosas distintas, etcétera, etcétera. Entonces cuesta mucho negociar con los chinos. El argentino, pensando y confiado, firmó, celebró, sacó la foto, salió el comunicado de prensa y cuando volvió a la Argentina se dio cuenta que había puesto una cantidad de plagas fitosanitarias que están presentes en Argentina. Esa es la razón por la cual, en la práctica, gracias al error de él, Argentina vende a 117 mercados y no a China. Es decir, que si China se resfría, como está diciendo Ivo, no nos va a pasar nada con el maíz. Segundo, Europa. ¿Por qué no le vendemos a Europa? Históricamente nosotros alimentábamos a los cerdos y las aves y el jamón crudo ibérico-americano comía, perdón, español comía el maíz argentino. ¿Sí? Hasta podríamos decir que su reputación debería ser compartida. Bueno, lo perdimos el mercado también porque un día alguien muy pensante en Europa dijo: ¿cómo hacemos para desplazar a los argentinos de ese mercado y tratar de que nuestro socio estratégico, Ucrania, crezca y venda y nos venda maíz? Porque además necesitamos fijar una posición dura contra los rusos, ya esto hace más de 8 años. Y entonces se encontró que teníamos una serie de productos fitosanitarios, sobre todo post cosecha, que usábamos en Argentina, que no se usaban en Europa ni en Ucrania. Entonces dijo, esos productos son malos, generan un impacto negativo en el ambiente, etcétera. Nos llevó 5 años prohibirlo a nosotros, lo prohibimos hace 2 años, pero por arte y magia en Argentina lo que está prohibido igual se comercializa. Entonces no podemos ingresar al mercado europeo hasta que explotó la guerra, como dijo Ivo, y los científicos europeos se despertaron al otro día después que cayó la primera bomba en Kiev y dijeron, los productos fitosanitarios argentinos hemos descubierto hoy que son inocuos, así que hoy vamos a comprar maíz argentino. Bien, el maíz argentino es muy conocido, tiene una capacidad de inserción fenomenal. Ahora bien, ¿qué va a pasar en los próximos meses? Se nos viene una sequía. Y esta sequía que ya está impactando en el trigo podría eventualmente impactar el maíz. Pero no solamente puede generar una preocupación en 117 mercados que nos compran, entre ellos el sudeste asiático, que depende del maíz argentino, por ejemplo Vietnam, para poder alimentar a la tilapia congelada que después comemos en el resto del mundo con maíz argentino, sino también a la macroeconomía. Es tan importante hoy el maíz que el Banco Central de la República Argentina está monitoreando la cantidad de camiones de maíz que ingresan a los puertos para ver la cantidad de dólares que tenemos el mes que viene, para ver si podemos comprar celulares, computadoras, insumos médicos, etc. Entonces, el maíz en el comercio argentino y la macroeconomía argentina es absolutamente importante. ¿Parece? Bueno, en primer lugar, estamos todos muy preocupados por esa situación, claramente. Por otro lado, tenemos embarques comprometidos para el mes de marzo y abril para alimentar a ese mundo sediento de maíz. Cuando se pensaba que iba a haber más maíz temprano. Exactamente. Son contratos que se hicieron pensando en otro escenario climático que ahora cambió, mucha gente no sembró maíz temprano y esos contratos va a haber que revisarlos. A ver, nosotros cuando firmamos un contrato es porque claramente ya tenemos una compra realizada y el mundo necesita maíz argentino. La seguridad alimentaria hoy está en crisis por la falta de trigo, Argentina lamentablemente vamos a poder abastecer lo que podríamos abastecer por la sequía, y por el problema del maíz. Después hay otros productos como el aceite de girasol que también están en serios problemas. Entonces el mundo está mirando con muchísima atención día a día qué pasa con la falta de lluvia que ustedes padecen, que todos nosotros padecemos, pero el mundo también lo está mirando. Ahora, si no tenemos maíz en febrero y marzo, aquellos que quieran cambiar computador y celular, hágalo antes de diciembre. Así, de esta manera estamos arribando al final de esta edición de Relicó Noticias. Si Dios quiere, nos volveremos a reencontrar el próximo día viernes. Por su atención, muchas gracias. Muy buenas noches, que Dios los bendiga.